Hoy somos nosotros a los que nos corresponde seguir haciendo ciudad. Cojamos lo mejor de nuestros antepasados, lo mejor de nosotros mismos, para ofrecérnoslo cada día, para ofrecerlo a la ciudad. Hagamos de Marbella lo que merece, una ciudad libre, próspera, abierta, cordial, generosa y culta. Hagamos que Marbella sea un lugar feliz. Unamos nuestros esfuerzos para que a todos los rincones de la ciudad llegue algún día, temprano en el tiempo, la seguridad de que esta ciudad es bondadosa con cada uno de sus miembros. Cantemos hoy la alegría de tener entre nosotros a los mejores y el ser capaces de reconocérselo colectivamente. Y termino leyendo literalmente las palabras de Pericles. Y no necesitamos para nada de ningún Homero que nos ensalce, ni de ningún otro que con su epopeya produzca un placer momentáneo, pero cuyo manejo de los hechos desmienta la verdad. Que ya hemos obligado a todas las tierras y mares a abrir paso a nuestra audacia, y en todas partes hemos dejado recuerdos eternos de nuestros éxitos. Que así sea. Muchas gracias. Alcalde de San Pedro de Alcántara, don Miguel Soriano, para darle lectura al acuerdo de pleno en el que se concede la medalla de la ciudad a don Ramón Gómez Ruiz. Buenos días. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 28 de enero del 2011, en su punto 25A del orden del día, por unanimidad de los presentes, acordó conceder a don Ramón Gómez Ruiz la medalla de la ciudad en reconocimiento a su labor realizada en la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara durante tantos años, siempre en beneficio de los ciudadanos, preocupándose por el bien de todos, de acuerdo con el artículo 4 del reglamento para la concesión de distinciones honoríficas del excelentísimo Ayuntamiento de Alcántara. Autoridades, concejales, vecinos, colectivos y amigos. Hoy es un día muy especial en esta celebración de Andalucía, donde queremos rendir un homenaje y darle la más alta distinción, la medalla de la ciudad, a dos personas que, como decía Carmen, representan lo mejor, la esencia de nuestra ciudad. Ramón Gómez Ruiz, Ramonín para todo San Pedro. Nació en Ojén en el año 30 y dedicó 40 años de su vida al servicio de la administración local, fundamentalmente aquí donde nos encontramos, en San Pedro. Su padre, guardia civil retirado, fue el primer policía local en San Pedro allá por el año 46. Y por ocupar tal cargo, le dieron como vivienda la que actualmente es hoy la tenencia de alcaldía de San Pedro. Colaboró estrechamente a elaborar y ejecutar la primera ordenación de tráfico y además, de manera muy curiosa y sobre todo que a él le hará mucha ilusión, puso nombre a muchas calles de Marbella y a casi todas las del centro de San Pedro. Vivió estrechamente por aquel entonces la instalación de las primeras infraestructuras en San Pedro, colaborando con los técnicos en el diseño de alcantarillado, en el suministro de agua potable, por poner algunos ejemplos muy, muy gráficos. Ha sido testigo del régimen anterior, de la transición y también de la consolidación de la democracia. Ha visto pasar a alcaldes, a concejales, de todo signo político y siempre ha actuado con lealtad y con honestidad a la función que ocupaba. Funcionario del Grupo A, gracias a su tesón, siempre destacó por su actitud con los compañeros y con sus vecinos, poniéndose al servicio de todos. Esa impecable preparación técnica, su prodigiosa memoria y el perfecto conocimiento de la administración ha hecho de Ramonín una persona imprescindible para el San Pedro que hoy tenemos.
y precisamente por eso, por ser un gran servidor público, además de un estupendo padre, un fantástico amigo y un inmejorable vecino, por esa trayectoria personal y profesional es por lo que hoy el Ayuntamiento de Marbella, en pleno, le entrega la medalla de su ciudad. Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de enero de 2008, en su punto 24avo, el orden del día, por unanimidad de los presentes, se acordó conceder a don Javier Ténica Prieto la medalla de la ciudad en reconocimiento a que en las competiciones, tanto nacionales como internacionales, en que ha participado, ha favorecido la promoción de Marbella y atendiendo a los méritos que en él concurren, de acuerdo con el artículo 4 del reglamento para la concesión de distinciones honoríficas del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Como decía, igual que ha sido un gran honor hacer la semblanza de Ramonín, supone también un gran honor hacer la semblanza de Javier. Javier Mérida, Javi, como le conocen muchos, o Pocho, como le conocen más amigos, nació en Marbella el 15 de abril del 73. Y como otro niño más, aparte de crecer subiendo al poli o jugando en la piscina de Don Paco con sus amigos, fue una persona que labró su futuro personal y profesional al lado del deporte. Empezó en el mundo del deporte jugando al pádel y al tenis y hizo de esta afición su forma de vida al hacerse profesor donde actualmente trabaja, en el Club de Pádel de Nueva Alcántara.
como cualquier padre joven de un niño, al cual tenemos hoy aquí, Carlos, ¿no? Está muy, muy orgulloso de la cantidad de medallas que ha tenido siempre su padre. Parecía que su vida estaba encauzada, que transcurría dentro de la senda de la normalidad, pero desgraciadamente nunca todo parece estar perfectamente planificado, como entendemos en un momento dado que podemos tenerlo previsto. Desgraciadamente en el año 2007 tuvo un accidente de tráfico provocado por una conductora que le supuso un cambio diferente a su vida. En ese momento Javier había destacado por su profesionalidad, por su forma de ser y por cómo encaraba la vida. A partir de ese momento a todos sorprendió además lo que ya se conocía, su entereza extraordinaria que hizo ser todavía mejor persona. Ha sorprendido, como decíamos, con cualidades excepcionales y extraordinarias, que además normalmente surgen cuando hay momentos de dificultad importante. Superación, esfuerzo y entereza son algunas de las cualidades que hoy podríamos nombrar y asociar al nombre de Javier. Después de ese terrible accidente en el año 2007, en el año 2009 empieza a formar parte del Club Triatlón Marbella, siendo un ejemplo a seguir absolutamente por todos, pero sobre todo por los más jóvenes, por aquellos que ven en él un ejemplo a seguir, sobre todo por comprobar lo que se consigue gracias a la superación. Ha entrenado durísimo, nada en la vida es fácil. Todo necesita esfuerzo y cuando uno quiere llegar a lo más alto todavía necesita más esfuerzo, más entereza y más superación. Pero es verdad que Javier nos ha traído los triunfos deportivos a nuestra ciudad más altos. Desde el año 2007, en estos tres últimos años, ha sido campeón de Andalucía de ciclismo contrarreloj en el año 2009, campeón de España de paratriatlón en el año 2009, campeón de España de paraduatlón en el 2010, campeón de Europa de paratriatlón en el 2010, tercero en la Copa del Mundo celebrada en Londres en el 2010, ha sido noveno en el Mundial de paratriatlón de Budapest, así como en infinidad de competiciones ganadas dentro del ámbito nacional e internacional. Y además, desde el pasado mes de noviembre, el Consejo Superior de Deportes lo ha incluido en la lista de deportistas de alto nivel, lo cual le hace plantearse el objetivo de Río 2016 como una realidad para convertirse en deportista olímpico. Es un ejemplo absoluto para todos. Y precisamente por eso, en la gala del deporte, donde la ciudad de Marbella vota quién es el mejor deportista, Javier tuvo el apoyo clarísimo de todos nosotros. Y es por eso, porque una vez más, su hijo Carlos va a ver como a partir de ahora, además de todas sus medallas deportivas, podrá tener también la medalla de la ciudad, que se le concede en el día de hoy. Enhorabuena, Javier. Bueno, voy a ser también bastante breve, pero bueno, voy a intentar contar un cuento que me ha conseguido mi hermana por ahí, que creo que os va a gustar. Trata de dos ranas que cayeron una vez en un cubo de lata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en aquella masa espesa. Al principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del cubo, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Una de ellas dijo, no puedo más, es imposible salir de aquí, no voy a conseguir nada, no veo por qué prolongar más este sufrimiento, nuestro esfuerzo es inútil.
Entonces dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido. La otra rana más tozuda se dijo: aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y agitar las ancas, la rana se convirtió en mantequilla. Así que la rana, sorprendida, dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. De allí pudo regresar a su casa. Yo quiero ser esa ranita. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme en este día tan importante. Gracias a mi ciudad por reconocer mi esfuerzo, a mi club por su apoyo y confianza, gracias a Nueva Alcántara, mi segunda casa, y gracias a mis amigos y familia por estar ahí siempre. Y sobre todo gracias a Esther, que se merece la mitad de este premio. Muchas gracias. Thank you.